Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana ahora, tiempo de hablar de actualidad como siempre con nuestra compañera Isabel Cerezo. Muy buenos días. Muy buenos días. Isabel, que como avanzaba los telespectadores al inicio hoy teníamos que hablar de lluvia en concreto tenemos que hablar de inundaciones por toda la región. Por decir algo eso de buenos días porque la verdad es que todo el mundo hoy estamos pendientes, estamos cogiendo el móvil para grabar cualquier eh, estampa en Cantabria que nos da una fiel imagen de ese tiempo que estamos teniendo de de la noche de ayer donde ya se registraban pues muchos litros por metro cuadrado pero hoy ya no solamente es la cantidad de precipitación sino las consecuencias que está teniendo tanta lluvia el río Besaya su paso por toda la comarca del Besaya está dejando pues imágenes que llaman la atención eh, con la estación de Barreda completamente inundada eh, a su paso del río también por el Instituto de Educación Secundaria Besaya Yeah. Mete miedo cuando uh -huh. ves ese río, las, los entornos tanto de las empresas de esta comarca como puede ser Solvay y Esniace, eh, con el agua ya entrando en los muros de estas empresas. El polígono de barros esta mañana en los corrales de Buena, localidad que por cierto han tenido que cortar también. Transporte escolar suspendido eh, y, como digo, esta zona del Besaya, pues como uno de los puntos clave. Uh -huh. eh, pero hay muchos otros eh, Unquera, eh, Virgen de la Peña eh, Mazcuerras. Mazcuerras, hay muchísimos puntos que en Cantabria pues nos están dejando imágenes que nos preocupan porque en caso de que la precipitación no cese va a haber que lamentar, de hecho ya se ha previsto un dispositivo de la unidad militar de emergencias la UME eh, llegará esta tarde un operativo con 120 personas para ayudar sobre todo a esta zona del Saja Besaya. Eh, y vamos a ver, vamos a estar pendientes del tiempo, pero por lo pronto una agenda del presidente regional que se ha visto trastocada eh, a lo largo de la mañana, porque con quien quiere estar y lo que quiere eh, ver de primera mano son precisamente cómo están determinadas zonas de Cantabria y de hecho esa feria internacional de turismo al que a la que todo el mundo le esperaba ya desde uh -huh. esta tarde al presidente regional, eh, nos llega información de que esa visita se va a suspender porque la prioridad para el presidente regional es estar aquí con los suyos. Bueno, pues sin duda continuaremos hablando de la evolución de estas inundaciones a lo largo del día. Les, les continuamos pidiendo, por favor, mucha precaución eh, con estas lluvias. Isabel, cambiamos totalmente de tema. Ayer eh, ya hablábamos de esa retirada por parte de Ruth Beitia. Ayer tuvimos también comité ejecutivo de los populares y como tú ya nos avanzabas, Isabel... No hay sorpresas. María José Sainz de Buruaga, número uno del Partido Popular. Eso es. Eh, petición nuevamente del dirigente nacional de esta formación, Pablo Casado, que reconocía. En una reunión privada que habían mantenido ambos, lo mismo que hace una semana reconocía eh, la habían tenido y había sido la decisión pues, con un mayor coste personal y la que más eh, le había costado tomar a lo largo de su vida política y aún así eh, estuvo al pie del cañón y eh, pues eh, quiso seguir adelante. Uh -huh con eh, su cargo pese a que Génova pues pensara en la atleta Ruth Beitia como número uno no para la comunidad en este caso Pablo Casado ha sido el que le ha pedido que eh, en nombre de Génova pero sobre todo en nombre de los afiliados del Partido Popular Cantabros encabece esa candidatura a la Presidencia un plato vamos un puesto que ha cogido pues muy alegre eh, a la pregunta de si se siente plato de segunda Mesa, pues eh, ha venido a decir que no, que much en muchas comidas ha hecho una, una simbología no bastante uh -huh. que llama bastante la atención diciendo que en muchas comidas el segundo plato es el plato principal, con lo cual ahí ya eh, María José sánchez de Buruaga lo dice todo. En definitiva, nuevo nombre, nuevo cargo y nueva disposición de María José sánchez de Buruaga para un partido popular que dice eh, sale a ganar las próximas elecciones y a gobernar. Hoy jueves también volvemos a hablar de los taxistas cántabros que, al parecer, Isabel, han comunicado sus reivindicaciones. ¿no? Sí, reivindicaciones que son muchísimas, eh, pero como ya habíamos indicado, esa hoja de ruta eh, llevaba a la Federación de Taxistas Cántabros a pedir al Gobierno de Cantabria, en las, al Gobierno cántabro en esta región, pero en toda España, que regule las licencias de esos VTC o vehículos. Eh, con conductor, eh, con los que desde luego no están y no quieren eh, convivir, porque si hacemos eh, un listado de las reivindicaciones, eh, esos coches en el momento en el que salgan a la calle, pues no sé, van a tener que seguir un protocolo de actuación. Que, que da miedo, pero al final se trata de un sector eh, que les ha hecho mucho daño, que en las grandes ciudades en Cantabria no, porque hay muy poco Bien. movimiento, pero a la a expensas de que se pueda desarrollar este movimiento más quieren que la Dirección General de Transportes tome cartas en el asunto y esas reivindicaciones que en principio se le iban a trasladar en febrero han corrido con toda la movilización, presión que está habiendo en Madrid y Barcelona para presentarlas y ayer ya, hoy a lo largo del día ya los miembros de esta Dirección pues están dando lectura y veremos qué es lo que tienen que decir al respecto. Hoy también el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, en pues una convocatoria que tenía, al parecer ha respondido al sindicato AMPE del que ayer hablábamos, Isabel. Sí, esa denuncia de una trabajadora que esquiando sufrió una caída y que al parecer pues, el, de, en la, el organismo de la seguridad social en Cantabria no lo consideraba accidente laboral. Eh, algo que ha sido eh, negado por parte del equipo de Francisco Fernández Mañanes, que dicen desde que tuvo conocimiento de este asunto se hizo cargo, abordó el asunto con la legislación tanto nacional como cántabra, y que dice que cualquier actividad realizada por un docente, aunque no sea porque no debería, era un centro del país vasco, y dice francisco fernández mañanes, no es competencia de esta consejería haberle prestado esa, esa ayuda, no o esa catalogación como eh, accidente laboral, pero aún así eso ocurrió con una, unos estudiantes que sí que tenían eh, ese viaje programado y que eran cántabros y, por tanto, en ningún momento se planteó, con lo cual nos queda la duda de dónde está el error o dónde está el problema o la denuncia hecha ayer por AMPE, pero desde eh, la Consejería de Educación se cubren las espaldas y dicen que han dejado este asunto desde que han tenido conocimiento en manos de los órganos competentes y eso de que no es considerado eh, esa actividad extraescolar, eh, eh, actividad laboral es eh, incierto y por tanto la profesora está debidamente cubierta. Declaraciones que, como decimos, ha hecho una convocatoria esta mañana para presentar concretamente un nuevo certamen, bueno, más ninguna nueva edición del certamen Cantabria en Corto. Eso es, eh, edición eh, de este año 2019 eh, a la que pueden tener eh, acceso productores cántabros eh, con estas obras pequeñas de cine y que eh, presentarán en festivales tanto nacionales como internacionales. Parece últimamente que el tema de los cortos eh, pues no se lleva mucho porque el esfuerzo que hay que hacer, tanto personal de medios uh -huh. como económico, es muy elevado, pero luego llaman la atención sobre la posibilidad de que se nos dé a conocer en muchas plataformas. Hoy en día las nuevas tecnologías pues nos ahorran mucho trabajo y un mismo pequeño fragmento puede tocar la, la tecla y llevarnos a conseguir pues, muchas cosas que no teníamos pensadas. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ya saben que toda esta información ampliada a partir de las 8 de la tarde con nuestra compañera Isabel Cerezo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No olvides el paraguas, ya sí, lo sabes. imposible. <laughs> Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.